Hola, bienvenidos a Viajemos en Crucero. El día de hoy vamos a hacer un video de los básicos para subirte a un crucero. ¿Qué te incluye? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es el CIPAS? En fin, todos esos pequeños detalles que pareciera que son pequeñitos pero que importan mucho, hoy los vamos a platicar. Si nunca te has subido a un crucero, quédate el día de hoy con nosotros. Te vamos a explicar todo lo que necesitas saber. ¿Está incluida la comida? ¿Está incluida la bebida? ¿Qué podemos tomar? ¿Por qué hay que registrar una tarjeta de crédito? Todo eso y más te vamos a platicar el día de hoy. Bienvenidos a Viajemos en Crucero. ¿Qué es lo primero que hay que hacer si tienes el deseo de subirte a un crucero de vacaciones? Lo primero que hay que hacer es contactar a tu agente de viajes especialista. ¿Por qué especialista? Subirte a un crucero no es tan difícil, pero tiene algunas cosas que te tienen que explicar. Desde las propinas que la naviera te va a agregar a tu cuenta, hasta el proceso de embarque. Cosas que te vamos a platicar el día de hoy. Cosas tan básicas como, ¿qué me incluye el crucero? ¿Puedo estar comiendo todo el día? ¿Puedo estar bebiendo todo el día? ¿Tengo que pagar algo extra? Todo eso te lo vamos a platicar el día de hoy. Vamos a empezar con lo verdaderamente básico. Salud. Salud. Contacta a tu agente de viajes. Tania tiene 15 años siendo agente de viajes. Se sabe de todas, todas. Hola, bienvenidos a Expedia Cruces. Les presento mi oficina. Okay. Siempre me hacen la pregunta de ¿cuál es la diferencia de hacerlo contigo como agente de viajes o hacerlo directamente en la página de la naviera? Es una pregunta importantísima. Todos los precios que vas a encontrar son prácticamente los mismos. El mismo. Nada más que si lo haces tú por tu cuenta, nadie te acompaña, nadie te asesora y nadie te puede ayudar. Si te encuentras con alguna situación, algún problema, tienes que cancelar tu crucero, quieres subir a una persona adicional, quieres agregar algún servicio, si lo haces tú por cuenta, claro que lo puedes hacer, pero nadie te acompaña. Y el precio es lo mismo. De hecho, mi agente de viajes es tan especializada que te puede conseguir algunas cosas adicionales, un upgrade, algunas bebidas a bordo. La ventaja de hacerlo siempre con un agente de viajes es que te van a acompañar durante el proceso, te van a explicar, te van a buscar la mejor opción para lo que tú necesitas. Si andas buscando un viaje con niños, pues cuál es la mejor naviera que te va a quedar con niños y cuál es la mejor habitación y cuáles son los mejores gastos que tendrás que hacer con niños. Si vas tú solo, cuál es la mejor naviera. Si quieres un viaje romántico, claro. Si quieres un viaje de mucho desmadre también. Lo importante es que alguien te asesore. Tania es Expedia. Es la operadora de viajes más grande del mundo. Tania es una de las expertas que habla sobre cruceros. En la descripción de este video vas a encontrar un WhatsApp. Si solamente le das clic al link que te pusimos en la descripción, rápidamente te vas a comunicar con alguien de nuestro equipo de Expedia Cruceros o Viajemos en Crucero, somos lo mismo. Ok, y una vez que ya contactaste a tu agente de viajes, ¿qué es lo siguiente? Decirle a tu agente de viajes de dónde, hacia dónde y sobre todo las fechas más o menos estimadas en donde te gustaría viajar. Las fechas es un tema importante. Claro. Te puede costar dos o tres veces más una fecha muy particular, pero si tienes la disponibilidad de mover un poquito las fechas, te puedes encontrar unos ofertones que no te la crees. Nosotros en nuestro canal tenemos un video donde nos subimos a un crucero que nos costó $40 la noche. Claro. Por persona, $40. Ok, perfecto. Ya quedamos en un acuerdo. Ya pagué mis vacaciones. Ese precio que yo pagué es para subirme al barco, ¿es correcto? Es correcto. Ahí ya está incluida la cabina o habitación. O camarote. O camarote, es exactamente lo mismo. Sí. Perfecto. ¿Pero qué más me incluye ese precio? Prácticamente el precio que pagas es para tus vacaciones todo incluido. Comida, diversión, ir de puerto en puerto conociendo diferentes lugares. Okay. Toda la diversión que te ofrece el barco ya está incluida. Cuando yo me subo a un barco, considero que es all inclusive, todo incluido. Sí. ¿Bebidas? Bebidas no alcohólicas. El barco te va a ofrecer café, té, limonadas. Espérame, yo soy muy fan de la Pepsi. Necesito saber si me incluyen las Pepsis. No, hay que pagar un extra, un paquete
para tener acceso a los refrescos. Dependiendo de la naviera, hay navieras que sí ya te los incluyen en el precio de tu cabina. Eso es lo que te va a poder platicar un agente especializado en lugar de hacerlo tú solo. Ok, entonces, si quiero tener acceso a sodas, a Pepsi, a cocas, ¿tengo que pagar? Sí, normalmente las bebidas, le llaman soft drinks, que son refrescos y bebidas sin alcohol, tienes que pagarlas por separado. ¿Con qué me paso la pizza y la hamburguesa? ¿Con siempre qué me la paso? Vas a tener, el barco te va a ofrecer gratis dentro del precio de tu cabina, te va a ofrecer café, té, chocolate caliente, limonadas, agua natural, siempre. Eso sí, sin mayor problema. Si puedes limonada vivir sin refresco agua, una sí, semana. Sí, puedo vivir sin refresco una no semana, me lo puedo pasar comprar con limonada. Perfecto, perfecto. Con okay, la limonada que quieras, el telado que quieras. Ok, ¿qué más me incluye? Eso de las diversiones. ¿Qué es eso de las diversiones? He visto que los barcos tienen toboganes y esas cosas. ¿Hay que pagar? ¿No hay que pagar? ¿Cuál es el tema? No, prácticamente todos los barcos tienes la diversión de albercas, toboganes y lo que ofrezca dependiendo del barco y de la naviera. Y todas las noches en todos los barcos siempre hay algún espectáculo de cantantes, de obras musicales en el teatro principal que son completamente gratis. Simplemente vas, te presentas y ves la obra. Todos los días son diferentes funciones para que tengas un espectáculo diario diferente. Ok, ¿y a qué te refieres con espectáculos, con todo esto que está incluido? Shows, obras de teatro, cuéntame. Sí, hay, dependiendo de las navieras, hay navieras que si te gustan los Beatles, por ejemplo, pues ponen música a los Beatles, tienen a lo mejor hasta un bar como muy específico de los Beatles. Hay navieras donde su parte fundamental son las obras de teatro tipo Broadway y hacen muy buenas presentaciones de obras de teatro. Hay navieras o hay barcos que si te gusta bailar el tema salsa, danzón, bachata, pues también te ponen, tienen un área para bailar que son como más especializados que otras navieras. Entonces, eso es lo que te ayuda a un agente especializado, saber qué es lo que quieres buscar para saber en cuál naviera te recomienda ir. He escuchado, he leído algo de un tema de unas propinas o algo así. ¿Qué es eso de tengo que pagar propinas? ¿Me obligan a pagar propinas? ¿Cómo es el tema? Sí, la naviera siempre te va a pedir que se haga un pago de propinas. Estas propinas es para toda la gente que te ayuda arriba del barco. Siempre que tú estás en el buffet, en tu habitación, siempre tu habitación se hace dos veces al día. El buffet siempre te están recogiendo los platos y todas esas personas necesitan. Tú no les das una propina extra, simplemente se hace un cargo por persona por noche, dependiendo el número de personas en la habitación y dependiendo el número de noches es como se saca el proporcional de las propinas, que en muchas navieras se puede hacer desde el pago inicial de tu crucero, ya lo contemplas y se puede hacer, y hay otras navieras donde te dicen al bajar se hace el pago de esas propinas. O sea, me bajo del barco, saco unos dólares y los pago. No, bueno, te hacen el cargo evidentemente antes de bajar de las propinas. ¿A dónde me hacen el cargo? A tu tarjeta de crédito. Recuerden que en la mayoría... ¿En qué momento di mi tarjeta de crédito? En la mayoría de los cruceros, al momento de subirte, tienes que dar, como cuando llegas a un hotel, no es un depósito, pero sí dar una tarjeta. ¿En el check-in? En el check-in. Dar una tarjeta de débito, de crédito o, si no lo manejas, dejar un depósito en efectivo en dólares para que de ahí se puedan hacer los cobros respectivos si es que en algún momento pediste un refresco por tu cuenta, si compraste un helado y demás. Ok, ya estoy arriba del barco, no me pude aguantar, tengo que comprar una Pepsi o una Coca. Voy, saco mi cartera y doy unos dólares. No. ¿O cómo es el tema? No. En todas las navieras, de tu tarjeta de crédito no la vas a sacar ni vas a sacar efectivo. Todo lo que consumas arriba del barco extra, todo se va a cargar a esto, a tus CIPAS. Este es un ejemplo de un CIPAS. El ¿qué? CIPAS es importantísimo. ¿Qué es un qué? CIPAS, tu tarjeta de embarque. Esta tarjeta de embarque... ¿CIPAS se llama? Sí. Ok. Ay, no me vas a sacar. Sí, síganle. CIPAS se llama, ¿en CIPAS, serio? CIPAS, tarjeta de embarque. CIPAS se llama, ¿en CIPAS, serio? ¿Qué te, bueno, es tu llave de la habitación, bueno, es tu llave al mundo. CIPAS, ¿qué es eso de CIPAS? Tu CIPAS es tu tarjeta de embarque. Esta es tu llave al mundo. Es la parte más importante. Pero acá hay otra marca mía. Claro. Dependiendo de la navidad. Esta tarjetita va a ser muy importante. Con esta abres tu habitación. Con esta te hacen los cargos. Si es que haces alguna compra. O sea, si llego y quiero comprar una coca, es, señorita, deme una coca y deme un helado y deme un drink. Y te van a pedir tu CIPAS y se carga automáticamente a tu habitación. Perfecto. ¿Quieres entrar a tu habitación? Con esta entras a tu habitación. Y sobre todo, importantísimo, cuando ¿mis te vas... ¿Mis hijos van a tener una de estas? Cada uno, cada integrante de la cabina es personal. Bien, entonces tenemos una tarjetita, cada integrante de la cabina o de la habitación tenemos nuestra tarjetita y con esa podemos hacer nuestros gastos. Ahora, comida. Dijiste todo incluido.
¿Puedo estar comiendo todo el día, a toda hora? ¿Hay comida en todos lados, a toda hora? ¿O cómo es el tema de comida? Yo que soy, bueno, yo conozco a alguien que es más tragón que yo. Cuéntame, ¿qué es eso de la comida? ¿Cómo está? ¿Qué incluye? ¿Qué no incluye? Prácticamente te incluyen, todas las navieras te incluyen la comida todo el día. Es decir, en las mañanas, desayunos, siempre va a haber un área de buffet y siempre vas a tener el restaurante donde puedes pedir a la carta. Durante el día hay muchos espacios donde puedes pedir snacks, desde pizzas, o simplemente estar yendo al buffet y comerte una ensalada y lo que están sacando todo el día de comida. ¿Y están abiertos todo el día? Prácticamente todo el día. Ya estoy arriba del barco, la estoy pasando muy bien. Perfecto. El barco va a visitar lugares. Exacto. Sale del puerto de origen, se va y visita otros países. Exactamente. Ok, me quiero bajar. Nada más me paro, me levanto, agarro mis cosas, desayuno, me bajo y me salgo del barco. ¿O qué tengo que hacer? Ok, efectivamente van a ir los cruceros parando en diferentes lugares. Casi siempre son otros países. Por lo tanto, siempre te tienes que bajar con tu tarjetita de embarque, porque con esa es tu identificación al bajar. Y siempre llévate tu pasaporte. Y casi siempre cuando llegas a un puerto vas a querer conocerlo. Hay excursiones. Yo te recomiendo como agente de viajes que siempre trates de tomar una excursión con la naviera. La naviera ofrece muchas opciones de excursiones dependiendo de muchos precios y dependiendo del tiempo que quieras gastar en el lugar. Siempre trata de tomarte una excursión de los que ofrecen las navieras. Entonces me bajo, me subo a la excursión del barco, me llevan a conocer las cascadas o el glaciar o las ballenas o los osos polares o la fábrica de tequila, y ellos me regresan, me vuelvo a subir al barco y sigue la fiesta. Exactamente. Entonces está bastante fácil. ¿Qué otra cosa necesito saber que sea fundamental? Muchas personas me preguntan si el Wi-Fi está incluido. No, no está incluido. Normalmente hay paquetes. Si los compras antes de subirte al barco, a veces tienen mejor precio. Entonces, todo lo que se paga por separado es el alcohol, las sodas, el Wi-Fi, las excursiones. Las excursiones. En muchos barcos hay restaurantes de especialidad que no están incluidos en tu tarifa. Si quisieras un restaurante de especialidad, hay que pagar por cena. O puedes pagar un paquete para que te incluya todos los restaurantes de especialidad. Ahí va a depender de ti. Perfecto. Bien. Ok, las cenas en el restaurante principal, ¿qué es eso? Todos, en el precio de tu cabina, en el precio que pagas por tu viaje, todas las noches tienes la opción de poder cenar tanto en el buffet o hay un restaurante principal en donde puedes ir a cenar a la carta. Que es mucho más formal, es... A veces es un poquito más formal, depende de la naviera. Hay temáticas, a veces es la noche caribeña, la noche formal o la noche de blanco. Pero sí es un poquito más de producción para cuando vayas a cenar. Ok. ¿Y qué no? ¿Algo más que tenga yo que saber? Pues mira, una noche antes de que acabe tu crucero, la navia te baja un estado de cuenta en donde vienen cargadas. Si no has pagado las propinas, te van a hacer el cargo de las propinas y aquellas otras cosas que hayas consumido arriba del barco. Si hiciste alguna compra, si pagaste un restaurante de especialidad, alguna excursión, va a venir cargado, lo revisas y si no tuviste mayor problema, se hace el cargo automático a tu tarjeta de crédito o débito y al otro día te van a indicar la hora en la que tienes que desembarcar y pues ya te esperará que me vuelvas a hablar para tu siguiente crucero. Muy bien. Bueno, cualquier otra duda que tenga, para eso tengo a mi agente de viajes, le mando un WhatsApp y digo, tengo esta duda, y me la contesta de inmediato. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Ok, no olviden suscribirse, por favor. Somos Viajemos en Crucero. Queremos hacer la comunidad de cruceristas más grande en español. No olviden darle like y suscribirse al canal. Adiós. Adiós.